DEI Televisión y el corporativo Imagen del Golfo lo invitan a seguir la transmisión en vivo de la jornada electoral del domingo 7 de junio. Elecciones DEI 2015. Lo esperamos desde las 7:30 de la mañana por la señal de DEI Televisión, canal 115 de Cable Más. Elecciones DEI 2015. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es DEI Noticias, lo que se ve, se oye y se siente en el sur de Veracruz. Ni una más. Inician movilizaciones por feminicidios en Veracruz. Acusan al PAN del robo de boletas en Boca del Río. Se declara listo el Instituto Nacional Electoral para instalación de todas las casillas. Pocas propuestas y más descalificaciones en campaña, aseguran ciudadanos. Publican en internet lista de deudores de Cofisur. Dejan de cooperar con la Cruz Roja. No llegan a la meta en colecta nacional. Contaminación en Allende les impide pescar. Vienen a Cuaxa y sacan hasta 800 kilos. Buscan a agentes de tránsito. Lanzan convocatoria. Piden destituir a delegado de patrimonio del Estado en Coatzacoalcos por agredir a mujeres. Con el gusto de siempre y como todas las noches, le saluda un servidor, Antonio Tadeo. Le doy la bienvenida a este espacio de noticias, en donde le vamos a dar a conocer lo más importante y solo lo más importante acontecido hasta estos momentos. Ahora sí, vamos a dar comienzo con todos los detalles de la información generada en este jueves. Jueves ya, un out de la victoria, jueves 4 de junio. Y mire, la Cruz Roja no llegó a su meta de 1.100.000 pesos tras finalizar la colecta anual. 623.000 de un millón de pesos fue lo recaudado en la colecta anual de la Cruz Roja que finalizó este 31 de mayo, siendo esta la recolecta más baja que han tenido en los últimos 5 años. Sí, es la más baja. Pues yo creo que parte de eso, pues la situación, ¿no? También la gente, pues ya a muchas asociaciones no les dona, porque pues la situación, pues no hay dinero, no hay, está dura la situación. Marisol Gil Cortés, administradora de esta benemérita institución, reconoció que cada vez más hay apatía por parte de la población en querer apoyar con donaciones por creer que es un organismo gubernamental. La realidad es que no funcionan como beneficencia pública y subsisten de donaciones y de la cuota de recuperación de los servicios que prestan. Si no cobramos esa cuota de recuperación, pues no existiría Cruz Roja, porque quién va a dar para comprar los medicamentos, todo lo que se ocupa aquí, aquí hay doctor las 24 horas. Al mes la Cruz Roja invierte 150.000 pesos en los gastos corriente, mantenimiento de equipos y unidades, así como el sueldo de los trabajadores, lo que perciben apenas les alcanza para solventar estos gastos. Nunca podemos hacer una como un ahorro, ¿no? Para juntar, por decir, para una ambulancia o algo, porque como no se alcanzan a cubrir todos los gastos corrientes de la cuota de recuperación, pues de ahí de la colecta se va agarrando para cubrir esos gastos que hacen falta. De 10 personas diarias que atiende la Cruz Roja, 4 se van sin pagar el servicio y al año son más de 1.000, dejando una deuda anual de 100.000 pesos. En las imágenes, Humberto Santos, DEI Noticias, Ana Patricia Reina. Y ante los feminicidios que se han registrado en el estado de Veracruz y también en el país, organizaciones civiles se unen a los países latinoamericanos que bajo el lema Ni Una Menos inician movilizaciones para solicitar un cese a la violencia contra las mujeres. Diversas organizaciones civiles recordaron en la Plaza Lerdo, en la capital del estado, a las mujeres que han sufrido violencia y han perdido la vida.
Esta movilización se une a la de diversos países latinoamericanos que bajo el lema Ni Una Menos exigen medidas contra los feminicidios. De acuerdo a lo publicado en diferentes medios de comunicación en el estado de Veracruz, se reportan 72 asesinatos de mujeres de enero a diciembre de 2014 y 12 en lo que van del 2015. Organizaciones civiles han expresado que a pesar de que ya existe la figura penal del feminicidio, hasta el momento no hay sentencias por este delito en Veracruz. Es importante resaltar que muchos de los feminicidios son cometidos por parejas, por algún familiar, algún miembro conocido, o sea, tampoco es que sean en la calle algún desconocido quien lo está haciendo. En otros temas, sujetos armados robaron las boletas electorales a un capacitador en el Distrito 4 perteneciente a Boca del Río. Sujetos armados amarraron y amenazaron a un capacitador del Instituto Nacional Electoral del Distrito 4 de Boca del Río para despojarlo con lujo de violencia de boletas electorales, esto a unos días de que se lleve a cabo la jornada electoral. De acuerdo a datos, el joven fue atado de manos y pies cuando se encontraba en su domicilio. El ladrón se apoderó de 1.086 boletas electorales que serían usadas en el Distrito 4 con sede en Veracruz y Boca del Río. Los hechos se registraron la tarde del miércoles, cuando un solitario individuo armado con una pistola logró apoderarse de los paquetes electorales. Ante estos hechos, el Partido Revolucionario Institucional interpuso una denuncia ante la FEPADE y pidió que se controle el número de folios de dichas boletas. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral en el Distrito 4 solicitó reimprimir la paquetería electoral que fue robada en el municipio de Boca del Río y anunció que adoptará mecanismos para evitar que se malutilicen. El vocal ejecutivo del INE en dicho distrito, Gonzalo Castillo Gameros, garantizó a los ciudadanos que el día de la jornada electoral tendrán la posibilidad de emitir su voto. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. Y ante este hecho, el secretario de Organización Política del PRI, también el diputado local Raúl Sarrabal, responsabilizó al PAN y a funcionarios del Ayuntamiento de Boca del Río de este hurto. Informó que ya se presentó la denuncia ante el Consejo Distrital. También señaló que la participación de funcionarios municipales en las campañas del PAN ha sido más que evidente. Por su parte, el diputado del PAN, Carlos Fuentes Urrutia, informó que los priistas y también el Partido Verde Ecologista de México pues reparten despensas en colonias de Jalapa y además están invitando a la gente a desayunar después de la elección del 7 de junio. Por su parte, el presidente de la Canacintra Jalapa, Antonio Pino Aguilar, hizo un llamado a las y a los veracruzanos a acudir el próximo domingo a votar. Dijo que confía en que los comicios se realicen en total calma. Ese es el exhorto, que ojalá y salgan, voten, porque queremos, nos quejamos todos, ¿no? Todos los días nos quejamos de algo, pero definitivamente no hemos hecho algo para crear una democracia real, y que sí la podemos hacer, pero ¿cómo saliendo a votar? Ha habido mucha gente que, por ejemplo, que si el domingo está feo, pero el día no va a salir a votar, que porque se incendió el INE, tampoco voy a salir a votar. Y ahora le informo que por fin y a petición de muchos, pues este jueves inició ya la veda electoral. ¿Qué significa esto? Bueno, que desde el día de hoy los candidatos y también sus partidos políticos tienen prohibido, ¿qué digo prohibido? Prohibidísimo hacer propaganda. Tras dos meses de spots, de debates, de espectaculares, de mucha propaganda, de mucha publicidad, pues finalizaron las campañas electorales. Durante tres días ningún partido político o candidato podrá hacer alusión a su imagen o a sus propuestas en ninguna plataforma y tampoco podrán realizar actos que inviten al voto. El próximo domingo, 7 de junio, la jornada electoral comenzará con la apertura de casillas a las 8 de la mañana y el cierre de esta será a las 6 de la tarde. Justamente las y los veracruzanos externaron que acudirán a votar, aunque no quedaron muy convencidos con las propuestas de los candidatos, ya que fue más la llamada guerra sucia. La ciudadanía se encuentra lista para acudir a las urnas a votar el 7 de junio. Sin embargo, lamenta que los 60 días de campañas proselitistas no fueron aprovechadas por los actores políticos para presentar propuestas, sino para incurrir en guerra de descalificación. Casi no, muy pocas, casi puros de ataques. ¿Y cómo considera que
Pues que está mal, porque debían de basar las campañas en propuestas, en lo que piensan hacer por el pueblo, en lugar de pelearse entre ellos. Álvaro Pérez López expresó que faltó difundir más las propuestas, ya que solo pudo conocer unas cuantas. ¿Algunos? ¿Distrito le corresponde a usted? Bueno, no sé qué distrito me toca, pero me toca aquí en la colonia Playa Linda. ¿Y cómo vio el periodo de campaña, las propuestas? Bien, normal, como todo el tiempo. Ramón Luna admitió que no conoce a todos los candidatos, pero acudirá el domingo a las casillas a sufragar. Pues es normal, yo creo que es normal, sí, la verdad. ¿Sí conoció usted todas las propuestas? Algunas sí, algunas no, sí. ¿Hizo falta difusión? Pues un poco, la verdad. Rubén Casales reconoció la importancia de acudir a votar el 7 de junio para elegir a quienes representarán a cada distrito en la Cámara de Diputados. Se ve de todo, señorita, tanto propuestas como ataques entre ellos mismos. ¿Sí considera que es importante votar? Claro que sí, para poder elegir a nuestros candidatos, a los que nos van a representar. El 7 de junio se llevarán a cabo las elecciones. A nivel nacional se renovarán 500 curules de la Cámara de Diputados, aunque algunos estados elegirán a sus próximos presidentes municipales y gobernadores. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bueno, y como un buen hábito, lo invitamos a que participe con nosotros en la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Cree usted en la eficiencia de los arcos de seguridad que se están instalando en la ciudad, en las entradas a Coatzacoalcos? Bueno, recuerde que puede mandarnos la respuesta por medio de nuestras diferentes formas de consulta, puede ser las redes sociales o a través del WhatsApp al número 921-112-7220 o incluso la línea directa, el 21-180-17. Comuníquese con nosotros y participe en este ejercicio periodístico. Bueno, y usted recordará que ayer lo invitamos también a participar en Day Noticias con la pregunta del día. La de ayer fue la siguiente, usted lo recordará. ¿De quién cree usted que sea responsabilidad solucionar el problema de la presa El Yuridia? Bueno, pues de antemano, le agradecemos que interactúe con nosotros. Ayer las respuestas fueron las siguientes. El 64% de las personas que nos contactaron aseguró que el responsable de la problemática del Yuridia pues es el gobierno del estado, y el 10% señaló a gobierno municipal por el conflicto en el que pues el acueducto está causando la escasez del vital líquido, y además el 26% responsabilizó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Aquí usted lo recuerda, su voz está en libertad. De antemano le agradecemos que participe en este sondeo realizado por Day Noticias. Es el tiempo de la pausa. En un momento regresamos con más información para usted. Day Televisión y el corporativo Imagen del Golfo lo invitan a seguir la transmisión en vivo de la jornada electoral del domingo 7 de junio. Elecciones Day 2015. Lo esperamos desde las 7:30 de la mañana por la señal de Day Televisión, canal 115 de Cable Más. Elecciones Day 2015. Refacciones de Jesús en Coatzacoalcos y Minatitlán. Tenemos todo para el transportista de camión y tracto camión. Con las mejores marcas, Mercedes-Benz, Cummins, Perkins, LTH y muchas más. Atención personalizada y los mejores precios de la región. Visítanos, Refacciones de Jesús, en Minatitlán y Coatzacoalcos. Vértice, moda casual para la mujer actual. Ven y conoce la gran variedad de modelos exclusivos que tenemos para ti. Blusas de la marca Paloma,
Bibi, Miss Cocoa, Six and Seven, Fashion Inc. y ¿Por qué lo pediste? Ahora contamos con tallas extras de la 36 a la 42. También contamos con una amplia gama de playeras, pantalones de vestir, faldas y vestidos. No lo dudes y visítanos en Vértice, que tiene la mejor calidad y el mejor precio para ti. Recuerda, Vértice te ofrece moda, calidad y precio. Visítanos en Juárez 209, Colonia Centro. Expresa TV, tu contacto joven. Expresa TV, lunes y viernes, 5 de la tarde. Un programa de jóvenes para jóvenes. Quiero caer en la fiesta, don't stop the party. Las páginas sociales más leídas del sur de Veracruz, siempre dando constancia de nuestra vida, sociedad e identidad. Sé tu revista. Búscala cada mes con tu voceador y en almacenes de prestigio. O recíbela gratis en tu suscripción al Diario del Istmo. 21-1800, extensión 122. Sé protagonista de la sociedad. Sé tu revista. Gracias por seguir informándose con nosotros. Fíjese que en la página electrónica de Cofisur, esta empresa financiera, pues ya se dio a conocer parte de la lista de empresas y también personas que adeudan a dicha cooperativa. En el apartado de deudores aparecen 7 compañías, principalmente del ramo industrial y de construcciones. Todas tienen dirección, pero sin monto del adeudo, mientras que 96 son personas físicas. Solo 2 aparecen con dirección y ninguna con el monto del préstamo. En la página se aclara que se irá actualizando la lista conforme se vayan obteniendo dichos datos. Hasta el momento, el nombre de políticos y alguno que otro funcionario no ha sido colocado. En otros asuntos, esta mañana pescadores de Villa Allende llegaron a la playa de Coatzacoalcos para lanzar sus redes. Aseguran que en la villa los peces han escaseado y acusan a Pemex de alejar y matar a las especies marinas. Casi 800 kilos de pescado peto y sierra fueron recolectados esta mañana por pescadores de la Villa de Allende. Llegaron a la playa de Coatzacoalcos ayer para pescar, ya que en la villa esta actividad está en crisis. En Allende no hay pesca, no hay nada. ¿Desde cuándo está en crisis la pesca allá en Allende? Ya tiene su rato. ¿Desde el año pasado? Pues es poca la pesca que hay, es poca nomás para ir ahí pasándola, porque la verdad ya no es como antes. ¿A qué se deberá la escasez de pescado? La contaminación. ¿Principalmente de las industrias? Así es. ¿Y a ustedes cómo les apoya el gobierno, Pemex? Nada. A nosotros nunca nos apoya. Le apoya a los dueños con equipo según el gobierno. Pero al pescador nunca le dan ningún apoyo. Doña Beatriz tiene 28 años dedicándose a la pesca. Ella y sus compañeros saben que la contaminación provocada por las industrias, principalmente por Petróleos Mexicanos, han hecho que su principal fuente de sustento desaparezca. Reclaman al gobierno que los 1.600 pesos que les dan cada año en el empleo temporal no les alcance para nada. Este lado. Ella junto a varios pescadores esta mañana tiraron una enorme red al mar. Jalaban con fuerza, esperando con ansias lo recolectado. ¡Vámonos!
El producto será vendido y el dinero obtenido repartido entre los pescadores. Hoy fue una buena pesca para los hombres y mujeres del mar. Después tendrán que dedicarse a otras actividades para poder sobrevivir. Hacer trabajos en las casas, porque pues, es lo único. Imágenes de Erivan Torres, reportó para DEI Noticias, Viridiana de la Rosa. Sin lugar a dudas, un gran espectáculo ver la pesca en Coatzacoalcos. Todavía, en verdad todavía lo podemos apreciar. En otros asuntos, fíjese que desde hace un mes, pues no funcionan los semáforos que se encuentran sobre Avenida Universidad a la altura de conocida Plaza Comercial. Las personas tienen que esquivar, que sortear, vamos, que torear los vehículos o esperarse hasta 15 minutos para poder cruzar esta vialidad, debido a que no hay ni uno solo ni un agente de tránsito que los auxilie, aunado a que por las noches no hay luz, lo que vuelve más peligroso transitar por esta avenida. Pese a que lo han reportado en varias ocasiones a la delegación de tránsito, hasta estos momentos, hasta ahorita, mire, nadie ha acudido a realizar los trabajos de reparación. Un peligro, pobrecito, tienen que pasar como los toros, tienen que estar escribiendo ahí, es un peligro. Por eso los agentes de tránsito deben estar acá para proteger a los peatones. Bueno, pues ahí tiene usted la denuncia ciudadana. Hasta esos momentos nadie dice esta boca es mía, nadie ha ido a reparar los semáforos, pero ¡ah, qué buenos son para los operativos viales! Oiga, precisamente en próximos días el ayuntamiento lanzará convocatoria para reclutar a 150 personas como agentes viales. Estas personas se van a preparar en la Academia de Policía durante 4 meses y serán agentes de tránsito municipal certificados. Eso lo informó Víctor Esparza, regidor con esta comisión. Los aspirantes tendrán que cumplir con varias especificaciones, entre ellas ser mayor de 18 años y haber también terminado el bachillerato. El gobierno municipal se encargará de pagar los salarios de estos nuevos elementos de seguridad vial. La semana que entraremos ya la convocatoria a todos los medios, que obviamente son los que ustedes, los que nos van a ayudar a hacer esta convocatoria más amplia, y ahí vendrán ya las especificaciones muy precisas de cuáles son los requisitos, los tiempos, los horarios y las características que deben de tener estas personas para poder pertenecer al cuerpo de elementos de la Policía Municipal de Tránsito. Bueno, pues ahí lo tiene usted. A ver cómo nos va con estos futuros agentes viales. En otros asuntos, 10 trabajadores que durante 1 año y 3 meses laboraron para la empresa ACAR Inmobiliaria, la cual brindó sus servicios de acabados arquitectónicos y eléctricos a la planta de Relate Facilities, subestación 1 en el proyecto Etileno 21, pues reclaman al consorcio brasileño la falta de pago por finiquito equivalente a 1,800,000 pesos, dinero que la compañía Etilen Contractors SADCB pues se ha negado a pagarle a ACAR Inmobiliaria, la otra compañía, para que así esta pueda finiquitar a sus exempleados. Bueno, pues de manera anónima acudieron a esta casa editorial asegurando que en Etileno 21 le da preferencia a las empresas foráneas e incluso a las extranjeras, quitándole contratos a las locales y dejando sin trabajo a la mano de obra veracruzana. Internamente existe cierto grado de corrupción, de malos manejos de los contratos, ¿no? Les quitan a empresas que ya trabajando adentro contratos para beneficio de los mismos extranjeros adentro que tienen ahí sus empresas, entre comillas, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted claro ejemplo de los beneficios de la inversión extranjera. Ojalá que no todas las empresas tengan este tipo de problemas. Claro, nos referimos a las que vienen a invertir a México. Bueno, en otros temas, con el objetivo de fomentar en los jóvenes la cultura teatral y también que acudan más a eventos culturales, el grupo Metea presentará el sábado 13 de junio la obra teatral Un Lugar Sólido, de Elena Garro, a las 8 de la noche en el Centro Cultural Mutualista, y también la entrada será totalmente gratuita. Son 12 jóvenes los que estarán puestos en escena en esta obra que se logró con recursos propios. Que ellos tal vez puedan venir y ver que el teatro no nada más es leerlo y aburrido,
sino de que se tiene que hacer y aparte se crea una relación entre el espectador y los actores. ¿Cómo se van a comportar las condiciones climatológicas? Todos los detalles con Aleidy Solano. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúe acompañándonos. Es en verdad un placer saludarle en esta noche de jueves. ¿Y qué le parece si vamos a conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo? Y es que a pesar del ambiente cálido que se ha dejado sentir en la zona a partir de mañana, se espera el aumento del potencial de lluvias en el centro y sur del territorio veracruzano. Esto debido a la onda tropical número 3 localizada al sur del Golfo de Tehuantepec. Ahora pasemos a las temperaturas, y es que el día de mañana aquí en Coatzacoalcos nos espera una máxima de 31 grados con 24 grados en la mínima. Para Minatitlán, 30 grados en la máxima y 23 grados en la mínima. Para Cayucan, 30 grados en la máxima y 23 grados en la mínima. Y para Las Chuapas, 31 grados en la máxima y 24 grados en la temperatura mínima. Y bien, hasta aquí con el reporte. Pero en más información interesante, el día de ayer la NASA conmemoró una actividad muy importante, las caminatas espaciales. Así que acompáñame a conocer todos los detalles. Yo me despido, que tenga una excelente noche. El día de ayer se conmemoraron 50 años de caminatas espaciales, y es que el 3 de junio de 1965, el astronauta Ed White salió de la cápsula espacial Gemini 4 con una pistola de chorro de oxígeno para empujarse a sí mismo desde la escotilla rumbo a una caminata espacial de 23 minutos, la cual sentó las bases para futuras caminatas por la Luna, reparaciones y recuperación de satélites, así como para el mantenimiento y montaje de la Estación Espacial Internacional. A la fecha, la NASA ha completado 264 caminatas espaciales, de las cuales 184 han sido dedicadas al ensamblaje de la Estación Espacial Internacional y 23 a la reparación del telescopio espacial Hubble. En el proyecto de la Agencia Espacial Estadounidense rumbo a Marte, la NASA busca soluciones innovadoras en diseños de trajes para proteger al equipo del medio ambiente del planeta rojo. Oiga, le quiero invitar a que no se pierda hoy en punto de las 9 de la noche su programa Diálogo, Sociedad y Política con el periodista José Luis Pérez Cruz, quien va a tener como invitados a los comunicadores Victoria Rasgado y Gerardo Enríquez. Recuérdelo, Diálogo, Sociedad y Política, al terminar nuestra emisión, la nocturna de Day Noticias. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Carnicería Más Carne, en Minatitlán y Coatzacoalcos. Tienen para usted y para taqueros, restaurantes y cocinas económicas, precios especiales. Visite Carnicerías Más Carne en sus cuatro direcciones en Minatitlán: Colonia Santa Clara, Colonia Díaz Ordaz, Colonia Playón Sur, Colonia Insurgentes Norte. Y en Coatzacoalcos, Colonia Francisco Villa. Carnicería Más Carne. Vértice, moda casual para la mujer actual. Ven y conoce la gran variedad de modelos exclusivos que tenemos para ti. Blusas de la marca Paloma, Bibi, Miss Cocoa, Six and Seven, Fashion Inc. ¿Y por qué lo pediste? Ahora contamos con tallas extras de la 36 a la 42. También contamos con una amplia gama de playeras, pantalones de vestir, faldas y vestidos. No lo dudes y visítanos en Vértice, que tiene la mejor calidad y el mejor precio para ti. Recuerda, Vértice te ofrece moda, calidad y precio. Visítanos en Juárez 209, Colonia Centro. Vive y disfruta tus sensaciones en Royal Auto Hotel. Habitaciones confortables de lujo, con jacuzzi o alberca, internet wifi y servicio de cocina internacional a la habitación. Además, reserva tu velada romántica que incluye decoración floral y velas aromáticas, cena para dos y botella de vino. Ven y disfruta tus momentos más románticos en Royal Auto Hotel. De
Dei Televisión y el corporativo Imagen del Golfo lo invitan a seguir la transmisión en vivo de la jornada electoral del domingo 7 de junio. Elecciones Dei 2015. Lo esperamos desde las 7:30 de la mañana por la señal de Dei Televisión, canal 115 de Cable Más. Elecciones Dei 2015. En Diario del Istmo tenemos una gran promoción por aniversario. Suscríbete por un año por solo 1,799 pesos. Y recibe gratis dos suscripciones a la revista C y Llave Empresarial. Además, recibirá nuestra tarjeta de suscriptor distinguido con beneficios exclusivos y descuentos en comercios locales y de la región. Llámanos al 21-180-01 y uno de nuestros asesores le atenderá. Recuerde, en Diario del Istmo tenemos una gran promoción por aniversario. Ya estamos de retorno para presentarle los espectáculos con la chica de las estrellas, Carla Cruz. Muy buenas noches, es un gusto saludarle. El día de hoy ya le tengo la información en los espectáculos. Déjenme platicarles que la cantante Faye está tan enamorada que es capaz de perdonar hasta infidelidades. Así que acompáñenme a conocer todos los detalles. La socialite Kim Kardashian dio la noticia hace unos días de que está embarazada, pero un periódico norteamericano aseguró que esto es un fraude, debido a que la famosa no quiere volver a embarazarse y perder su esbelta figura como sucedió con su primer embarazo. La publicación destacó que Kim sí tendrá un bebé, pero que será por medio de un vientre alquilado y que durante el embarazo usará una prótesis para simular su pancita. La cantante Belinda explota contra las hermanas Hash debido a una participación que realiza a dueto con ellas durante el programa Me Pongo de Pie. Esto ya que durante los ensayos a una de las hermanas se le olvidó la letra. Rápidamente pidió disculpas, pero después declaró que no escucha la música de la intérprete, por lo que Belly respondió que se le hace muy poco profesional. Por otra parte, dijo estar molesta, porque Anaí, la esposa del gobernador de Chiapas, recibe trato preferencial por parte de la disquera. Una de las parejas más polémicas de la farándula es la que forma la cantante Faye y el actor Lenny de la Rosa. Desde hace varios meses se rumoró que el actor le fue infiel, situación